Y para botanear, los productos Mamalicha Mi Mani son los mejores. Y hoy en Sabores Mamalicha vamos a hablar sobre los frijoles borrachos que se cocinan con una de la gran variedad de productos de Mamalicha, que son los frijoles pintos. Así es. Mamalicha tiene una gran cantidad y una variedad muy grande de frijoles, entre ellos los frijoles pintos que vamos a hacer para los frijoles borrachos, pero también en esta ocasión estamos presentando los frijoles rojos de seda, que vienen en una presentación de 10 libras y también de 25 para la comunidad del consumidor. En esta ocasión, nuevamente, es muy importante decir que el frijol rojo de seda es 100% salvadoreño. Es la calidad increíble. Y para estos frijoles también vamos a utilizar lo que es el chorizo colombiano, también de Mamalicha, lógicamente, y el queso duro rallado. Nuevamente, Mamalicha, una calidad espectacular. Y me encanta, Manny, porque todos los productos con los que vamos a cocinar estos frijoles borrachos los conseguimos, ¿con quién más? Con Mamalicha. Así es. Utilizas el chorizo colombiano, uno de mis favoritos. Uh-huh. Por supuesto, todos los condimentos y todo lo que pueda, el picadito, todo lo que puedas utilizar de Mamalicha, le pones a los frijoles pintos, y además, entonces lo acompañas con las tostadas Mamalicha. Pero primero le tienes que echar el quesito encima. No, claro, mira, agarras el queso, lo espolvoreas así en los frijoles. Exacto. Y luego, al mejor estilo de botana, lo untas, lo sumerges. Ya nada más. ¡Ay! Delicioso, nuevamente la calidad. La calidad, el sabor, la presentación, porque Mamalicha es una tradición el sabor. Lo mejor.